pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Lista de propósitos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13. Dejar de fumar, hacer dieta, aprender inglés, practicar algún deporte, encontrar un trabajo o incluso una terapia para aumentar la autoestima. Amar más. Esta es una breve lista de los propósitos más comunes que nos planteamos para el año nuevo. En el 90% de los casos, estos propósitos están directamente relacionados con una idea. ¿Y con qué me gustaría ser sin tener demasiado en cuenta lo que soy en realidad, o mis verdaderas posibilidades de serlo? Así pues, dependiendo de mi cultura, estado social o edad, tendré unos ideales u otros. ¿Pero qué ocurre con la mayoría de estos buenos propósitos? ¿Qué ocurre cuando no los llevamos a cabo? Evidentemente la frustración aparece, y eso es algo que continuamente amenaza nuestra vida. ¿Qué hacer entonces? ¿No plantearnos alcanzar metas? ¿No tener sueños? ¿Vivir sin ideales? Para nada. Pero sí que es cierto que tal vez esas frustraciones tengan mucho que ver con el cómo y el por qué nos planteamos dichos propósitos. Y algo más importante aún, ¿con quién contamos para poder llevarlos a cabo? Cuando alguien en su propio caminar cae en el hoyo, no debe de culpar a nadie de su caída. Pero nada, aparte de su orgullo, le impide aceptar la ayuda necesaria para poder salir de su condición, ¿cierto? El amor de Dios quiere sacarte de ese hoyo. Dios es omnisciente, conocedor y sabedor de todo, y en su sabiduría ve con total claridad nuestras limitaciones. Ve las que tú ves en tu propia vida, pero también ve aquellas que tú desconoces, esas que tienes y que te llevan a caer una y otra vez en los mismos errores, esas de las que acabas culpando a otro o a Dios mismo, porque tú no eres capaz de ver que están en ti. Dios lo ve, lo sabe y te brinda su ayuda. Tal vez la solución sea aceptarme, no conformarme a mí mismo como soy, lleno de defectos e imperfecciones, pero aceptar también mi incapacidad para cambiarme a mí mismo. Comprender que necesito una ayuda determinada para cada situación que vivo. No le pido pedir al cartero que me saque una muela. Cada problema tiene su solución. Por lo tanto, cabe la seria posibilidad de que esté en un error planteándome esos propósitos sin contar con la ayuda adecuada. Dios produce así el querer como el hacer. Esa es la clave de las cosas. Porque hay cosas imposibles, pero Dios es capaz de todo. Él es quien te cambiará de una manera real. Te enseñará a contentarte con tu hermosura, sea la que sea, pues te dará una que tú desconoces. Él te dará sabiduría para llevar a cabo todas las cosas que emprendas, no sin luchas, no sin esfuerzo, pues lo que nada cuesta, nada vale.
pero pon tu vida en sus manos y todo cambiará. Muchos de nuestros planes fracasan porque Dios no figura en ellos, porque están basados en el yo, por mí y para mí, y no contemplamos a nadie ni en el medio ni en el fin del porqué de dichos propósitos, pues ni amamos ni nos dejamos amar. Pero si tenemos necesidad de que algo cambie en nuestras vidas, es eso precisamente, el propósito de nuestra necesidad de vernos cambiados. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.